Mi nombre es Marcela Martínez Roaro, vengo de Aguascalientes. En Aguascalientes presido una asociación civil, el Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario, y a nivel nacional tengo el honor de presidir la organización más importante de México en educación sexual, que es la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMES. Y tengo el gusto de estar aquí en San Luis Potosí, en el Colegio de San Luis, porque fui invitada para impartir un taller sobre el protocolo de actuación institucional en hostigamiento y acoso sexual, un protocolo que está ya empezado a elaborar y que sin duda en cualquier momento puede empezar a funcionar, a formalizarse ya en el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí. El objetivo del taller es hablar del tema un poquito, sensibilizar a las personas o dar más información para quien ya tuviera información al respecto sobre por qué la importancia de un protocolo en una institución gubernamental. Y desde luego que, bueno, cuando se está hablando de un protocolo y cuando se tiene la intención de que haya un instrumento de esa naturaleza en una institución, pues es porque se ha detectado que hay hostigamiento y acoso sexual, lo cual no es de excepción en el Instituto de la Mujer de San Luis, porque pues esto se da en muchas instituciones y en todo el país, y creo que en los últimos años ha habido una preocupación en muchos estados, ya sea a nivel estatal o a nivel institucional, por instrumentar este tipo de mecanismos que contribuyan a prevenir, a erradicar y, pues si es necesario, erradicar el hostigamiento que se da en el ámbito laboral, sobre todo a mujeres. Creo que el taller fue un taller muy concurrido, no esperaba yo tanto. Yo venía pensando en un taller 20-30 personas, afortunadamente hubo más y sobre todo hubo mucha participación, y fue muy interesante ver que la visibilización que ya existe sobre este tipo de conductas en las instituciones, porque pude percibir en el auditorio que la gente ya sabe lo que es el acoso sexual, ya sabe que están enfrentando las mujeres, y la necesidad de que haya este tipo de herramientas que contribuyen y coadyuven a dar apoyo a mujeres que están siendo hostigadas y acosadas al interior de las instituciones. El acoso y el hostigamiento sexual, como muchas otras conductas sexuales, son difíciles de abordar porque obviamente se hacen en la clandestinidad, sin que sean fácilmente percibidas, y si estamos hablando de que este tipo de conductas, acoso y hostigamiento sexual, lo sufren en un altísimo porcentaje las mujeres, también poco contribuye a su erradicación. El perfil de las víctimas de este tipo de conductas son mujeres temerosas, necesitadas del trabajo, miedosas de lo que puede pasar si hacen la denuncia, y esto poco ayuda a combatirlo. Sin embargo, lo que sí puede ayudar a abordar este tipo de problemática, pues es la voluntad política de quienes están en las instituciones. Realmente su deseo de combatirlo, elaborando y proponiendo y llevando a la práctica este tipo de protocolos, visibilizando el hostigamiento y el acoso a través de materiales informativos, póster, qué sé yo, capacitando a todos los niveles, desde los altos niveles de las instituciones y a todo su personal, que sepan qué es el hostigamiento, de qué manera daña a las mujeres este tipo de conductas, y finalmente al dañar a una mujer pues está dañando a su familia, y por el número de casos que se presentan pues estamos hablando de un problema que daña a la sociedad, porque hablamos de muchas mujeres, de un alto porcentaje de mujeres
que sufren consecuencias en su salud física y mental, en su desarrollo personal, al interior de su familia, por este reiterado acoso y hostigamiento. Si estamos hablando de un problema que daña a muchas mujeres y que se convierte en un problema social y que a todas las personas debe de importarnos que no se siga presentando en las instituciones, básica y principalmente a quienes dirigen, a quienes están al frente de esas instituciones, que creo que en el caso de San Luis y al taller al que vine, pues hay una titular que es la licenciada Andrea Saldaña Rivera, con un compromiso hacia las mujeres y preocupada por llevar a cabo este protocolo y sobre todo, bueno, con el apoyo de instituciones tan importantes como el Colegio de San Luis. Son diferentes los procesos de intervención que pueden llevarse a cabo para combatir este tipo de conductas, desde conferencias, auditorios muy grandes, hasta talleres. Y cuando hablo de talleres, me refiero en el estricto sentido de la palabra. Un taller es un proceso educativo con un no muy grande número de personas, estoy hablando de 15. Si hablamos sobre todo de una institución, lo ideal es dar talleres con pequeños grupos en los que pueda trabajarse, además de con la información básica que se va a dar a quienes participen, sí mover un poquito las sensibilidades, las emociones, las conciencias, para poder realmente empezar a introyectar cambios en las personas, ya sea en mujeres que sufren acoso, en quienes están en su entorno, o incluso quien está agrediendo y acosando, porque no se por un lado es trabajar estos talleres para tratar de contribuir al empoderamiento de las mujeres y que una mujer tenga la capacidad para poner límites al hostigamiento, que enfrente el hostigamiento con tranquilidad, no con miedo, no con angustia, pero por otro lado también tratar de cambiar la conducta de quienes hostigan y hacerles ver lo dañino de su conducta, que esto no es algo normal, que no debe ser, que esto daña a las personas y finalmente pues que hay sanciones y consecuencias para quien incurre en estas conductas. No es un proceso fácil, no es un proceso rápido, puede llevarse tiempo, pero insisto, cuando hay la voluntad política para hacerse, pues se pueden llevar a cabo estas acciones y poco a poquito ir cambiando los comportamientos, tanto en las mujeres que son víctimas de acoso y de hostigamiento sexual, como en quienes las acosan. Bueno, de manera más general, sí quisiera yo hablar un poquito de la institución que actualmente presido, que es la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Esta federación, como su término lo dice, como su nombre lo indica, es una organización que se dedica a la educación sexual y trabaja en todos los ámbitos de la sexología, convocando a organizaciones del país que trabajan en el tema. Y esta organización cada 2 años hace un congreso. Pueden entrar a la página de la FEMES, no me sé las siglas, pero si ponen Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, podrán entrar. La FEMES convoca a las personas con trabajos más importantes y más serios en el país, y sin duda ahí podrán encontrar información sobre todo lo que tenga que ver con la sexología, e indudablemente la violencia de las mujeres como violencia de género es parte importante en el trabajo que hace la FEMES, y ahí podrán encontrar las personas más expertas en el país que estén trabajando actualmente en el tema de violencia en contra de las mujeres.